Bendiciones, sean todos bienvenidos en esta noche, en un día más que el Espíritu Santo de Dios nos da en este día. Estamos más que contentos de salir otra vez al aire a través de Rocco TV, a través de Facebook Live, YouTube, Instagram. Son muchos los medios que están llevando este Evangelio de Cristo y estamos más que agradecidos de este día más que nos da el Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Bendiciones. Te damos las gracias por dejarnos llegar a ese lugar de confort donde tú te encuentras en tu casa, gloria a Cristo. Le damos las gracias a todos los nuestros radio oyentes que nos escuchan a través de La Voz de un Remanente, a través de Radio Tuning, a través de Radio Misler, gloria a Cristo. Y todas aquellas personas, gloria a Dios, que nos siguen a través de YouTube, a través del internet. Le damos las gracias, gloria a Dios, por suscribirse a nuestro canal. Amén. Le damos las gracias por seguirnos, por tener ese voto de confianza en nosotros, por lo de lo que Dios ha depositado en nosotros, gloria a Dios. Reciban bendiciones de nuestra parte, también bendecimos, gloria a Dios, a nuestros familiares allá en Santo Domingo, gloria a Cristo, que están conectados, los padres de mi esposo, mis hermanos que están conectados, gloria a Cristo, los bendecimos de una manera en especial, y a toda nuestra radio audiencia, los bendecimos en este nuevo día. Amén. Queremos saludar a nuestra hermana y comadre Libby Raime, que ya está conectada, a nuestra hermana Lili, a los pastores Mora, a muchas personas que se están conectando en este momento. Y también queremos pedirle excusa porque hubo un pequeño fallo técnico. Un fallo técnico, pero ya todo se arregló. Amén. Así que hoy nos vamos a dar banquete, ese banquete que todos los días el Espíritu Santo de Dios nos da en nuestras vidas. Queremos saludar a los pastores Octavio Asenjo y Eduvige Asenjo, que están todos los jueves conectados. Todos los jueves conectado a través de las redes y a través de YouTube. También queremos saludar y felicitar a nuestra cuñada Sandra, nuestra hermana Xiomara. Son muchas las de ellas que están a través de Facebook viéndonos. Amén. Amén. Todos los cedeños y todos los reyes desde aquí, desde Houston, Texas, queremos mandarle un saludoso abrazo y un tremendo beso de parte de nosotros, de los que estamos aquí. Somos tu amigos y tu hermano, el pastor Richard Asenjo. Y Minoli Asenjo, gloria a Cristo, con este el ministerio llenos del Espíritu Santo y fuego, y este tu programa que te conecta con el cielo, gloria a Cristo, donde cada jueves tenemos palabra fresca, palabra del Espíritu Santo de Dios, gloria a Cristo, que te conectan con el cielo, gloria al Señor. Amén, así que sin más preámbulo, vamos a compartir, vamos para que esta palabra llegue a todo el mundo. Comparte este video, comparte este programa, mándaselo a tu amigo, porque hay una palabra que viene directamente desde el trono de Dios, hay una palabra que va a ser desatada de parte del Espíritu Santo de Dios, y yo quiero y nosotros queremos que cada persona, que esta palabra llegue a cada uno de ustedes que están conectados a través de las redes y está conectado a través de Rocco TV, que está conectado a través de la radio también, La Voz de un Remanente. Así que dale a compartir a cada uno de tus contactos, porque yo sé que Dios va a traer un rompimiento en tu vida. Yo sé que el Espíritu Santo de Dios va a traer un avivamiento en tu vida. Yo no sé cómo tú te levantaste hoy, pero déjame decirte algo de parte del Espíritu Aleluya. Santo de Dios, que Dios renueva tu fuerza en este día. Hay personas que van a ser renovadas, hay personas que el Espíritu Santo de Dios la va a tomar y la va a rabashe katama, que le va a quitar todos esos yugos, porque hay yugos que tienen que ser derrumbados, hay yugos que tienen que ser derrumbados por parte del Espíritu Santo de Dios. Y este es el día y esta es la hora, y eso es lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Y el tema que mi esposa va a traer hoy, o que vamos a traer hoy, es: Dios te cambia el nombre. Ese nombre, ese tema está poderoso, de verdad que sí. Gloria a Cristo, es un tema que el Espíritu Santo ha venido tratando conmigo, gloria a Cristo. Es un tema que vino directamente del cielo, gloria a Dios, para conectarte con tu Padre, gloria a Dios. Y yo sé que la palabra va a llegar a los corazones, porque cuando Dios nos da una palabra, es sabiendo que hay una necesidad, hay un pueblo que está en necesidad de esa palabra, y esa palabra va a impactar, va a cambiar, va a redarguir las vidas, los corazones de aquellos que nos escuchan y aquellos que nos están viendo, gloria a Cristo. Y el tema de esta noche es: Dios te cambia el nombre. Yo no sé, nosotros no sabemos el nombre que te ha dado la vida, el nombre que te han puesto, gloria a Cristo. Mi alma adora el nombre de Jesucristo, pero Dios te cambia el nombre en este día. Este es el tema que el Espíritu Santo de Dios nos ha dado en esta noche. Amén. Y antes de que comencemos con el tema, queremos saludar, porque son muchas las personas
que nos están contactando. Son muchas las personas que están conectadas. Los hermanos desde Argentina, Chile, Paraguay, Perú, México, República Dominicana, desde aquí, desde Nueva York, Bronx, Manhattan, desde Texas, reciban un saludoso, un caluroso abrazo de parte del Espíritu Santo de Dios. Lo queremos mucho, lo amamos mucho. Yo sé que Dios nos va a unir. Algún día nosotros vamos a llegar donde ustedes están. Nosotros estamos llegando ahora en este momento a través de las redes, pero yo sé que físicamente nosotros estaremos donde ustedes están. Gracias por su cariño, gracias por su amor. Amén. A los pastores que también nos están viendo, que nos están siguiendo, que estamos interactuando por texto, lo bendecimos. Sean todos bendecidos en este día. Yo sé que esta palabra, mi amor, va a ser efecto. En el nombre de Jesús. Va a ser, va a ser efecto. Yo sé que sí. Hoy vamos a estar orando también por tus peticiones. Así que comienzas a escribir tus peticiones. Yo sé que hoy se rompen ataduras en el nombre poderoso de Jesús. Escribe el milagro que tú quieres recibir. Escribe qué es lo que Dios quiere que haga contigo en este día. Porque yo sé que los cielos se abren a tu favor. Yo sé que el Espíritu Santo de Dios obra a tu favor de una manera sobrenatural. Amén. Gloria a Cristo. También quiero acordarle, Pastor Richard, la línea de oración en conferencia que tenemos todos los martes y todos los viernes. Gloria al Señor. Prontamente le va a aparecer en pantalla los números de teléfono a marcar para la línea de oración en conferencia que estamos orando todos los martes y todos los viernes. Estamos bombardeando el mundo espiritual en la madrugada, gloria a Cristo, destruyendo toda entidad del enemigo, destruyendo todo plan, toda estrategia, todo diseño de Satanás en contra de tu vida, en contra de mi vida, gloria a Cristo. Estamos haciendo guerra en el mundo espiritual los martes y los viernes, gloria a Cristo. Hay muchas personas que se han unido, gloria a Dios. Pero si tú no tienes un hábito de orar en la madrugada, yo te insto a que nos acompañe a orar en la madrugada para que haga un hábito, gloria a Cristo, porque dice la palabra del Señor que Él ama a los que le aman. Gloria a Dios, y le hallan a aquellos que le buscan de madrugada, gloria a Cristo. Proponte en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu, gloria a Cristo, buscar al Señor en la madrugada. Amén, porque si tú no tienes relación, ¿cómo tú quieres tener victoria? Si no hay intimidad. Si no hay intimidad. El Hijo de Dios, el hombre de Dios que no tiene intimidad con Dios, no puede tener victoria. Solamente la victoria se gana cuando tú vienes a los pies de Cristo, cuando tú comienzas a ceder tú para que sea Dios que obra en ti. Esa es la única manera, esa es la arma que Dios nos ha dejado a nosotros para nosotros poder derrotar al enemigo. Amén. Es la oración, es el ayuno, es la intimidad con el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que vemos ministerio, por eso es que vemos personas, vemos hermanos que aún están con la cabeza cabibaja, como decimos. ¿Por qué? Porque no han tenido un encuentro con el Espíritu Santo de Dios. Y hasta que tú no tengas un encuentro con el Espíritu Santo de Dios, déjame decirte que la mitad del pleito aún no está ganada. Oh, amén. Gloria a Dios. Así es. Estamos martes y viernes desde las 5 de la mañana. Estamos orando desde las 5 de la mañana de aquí de Houston. Gloria a Cristo, porque de Nueva York ya son las 6 de la mañana. Gloria al Señor. Estamos a las 5 de la mañana. Sí, estamos orando por todos los presidentes, no nada más por el presidente de Maduro, gloria a Dios. Estamos orando por todos los presidentes, estamos orando por todos los países, estamos orando por todo el mundo, gloria a Cristo. Estamos levantando clamor e intercediendo al Señor, gloria al Señor. Si quieren unirse, los números a marcar son 716-293-9735, que es el número que lo va a conectar con la línea, gloria a Dios. Y van luego a marcar el 605-472-5505, luego le va a pedir una clave que es 218645. Ahí estamos fielmente, gloria a Dios, orando, intercediendo por los matrimonios, por la familia, por los presos, por los huérfanos, por los desamparados, por las viudas, por los niños, por los enfermos. Estamos orando porque la palabra nos manda a orar los unos por los otros. Así que orar sin cesar. Nosotros, orar sin cesar. Únete y vamos a seguir orando y clamando. Esto tiene que, hoy me siento bien y hoy no me siento bien. Hoy yo oro, hoy no. Esto tenemos que orar
todos los días. ¿Por qué? Porque nosotros comemos diario. Así también físicamente y espiritualmente nosotros tenemos que nutrirnos con la palabra de Dios y con la oración. Amén. Amén. Constantemente. Constantemente, fielmente. Uh-huh. Orar en el Espíritu, como dijo el apóstol Pablo en el libro de los Efesios, gloria al Señor, para que nosotros hablemos de la palabra del Señor con denuedo como se ha de hablar. Amén. Así que en esta noche es una palabra que no va a ser muy intensa, pero vamos a estar orando, vamos a estar clamando, vamos a estar gimiendo. Presta atención a lo que Dios te va a traer en esta noche. Escucha lo que Dios te va a traer en esta noche. Amén. Gloria al Señor. Amén. Para que el pastor, gloria a Dios, levante una oración para empezar con la palabra. Aleluya. Espíritu Santo de Dios, te damos gracias. Señor Jesús, gracias por esta maravilla, gracias por este regalo. Espíritu Santo de Dios, mira esta palabra, sí, que se va, Padre, ministrar. Santo. Que seas tú, Padre, pasando carbón encendido por los labios de mi esposa y de mí, oh Padre. Que no seamos nosotros, sino que seas tú, Padre, en el nombre de poderoso de Jesús. Espíritu Santo de Dios, que esta palabra que se va a mandar a través de las redes, que se va a mandar a través de la radio, de la televisión, Padre, traiga el efecto, Padre, que tú has querido para este día, para esta noche. Señor Jesús, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Padre, porque yo sé que está hecho. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú lo estableciste allá en los cielos. Gracias, Espíritu Santo de Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Toda la gloria y toda la honra es tuya. De Jesús, en el nombre de Jesús. Cristo. Amén. Y amén. Nuestro tema es: Dios te cambia el nombre. ¿Cuántos de ustedes que nos están escuchando, que nos están viendo, gloria a Dios, quiere que Dios cambie su nombre, gloria a Cristo? Que Dios cambie su historia, que Dios le dé otro torno, gloria a Cristo, otro rumbo, gloria a Dios, a su vida. Gloria al Señor. Yo me encontraba ahí donde tú estabas, gloria a Dios, y yo le decía: Señor, ¿para qué tú me creaste? Sí es. ¿Para qué fue que tú me creaste? No fue nada más para trabajar, no fue para tener una familia, fue algo más. Porque aún tenía todo eso y me sentía vacía, gloria al Señor. Pero el Espíritu Santo, tuve un encuentro con el Espíritu Santo, gloria a Dios. Y Él me enseñó para qué me creó, gloria Aleluya. Al Señor. Pero dice la palabra, el tema de esta noche: Dios te cambia el nombre. Y vamos a estar leyendo, gloria a Dios, en el libro de Isaías 62, del 1 al 4, gloria al Señor. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Y serás corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Jezibat y tu tierra Beula, porque el amor de Jehová estará en ti y tu tierra será desposada. Gloria al Señor. Padre, gracias por tu palabra, Espíritu Santo de Dios. Padre, gracias, Padre, porque tu palabra no retorna atrás vacía, sino que cumple el propósito por el cual tú la envías. Espíritu Santo de Dios, gracias, porque ya puedo ver en mi espíritu donde las personas están siendo, gloria a Dios, transformadas por solo leer tu palabra, Espíritu Santo de Dios, que es espíritu, que es verdad. Padre, que es una espada de doble filo, Cristo de la gloria, que lámpara a vuestros pies y lumbrera a vuestro camino. Gracias. Padre, gracias por tu palabra, que todo pasará, mas tu palabra no pasará, gloria Aleluya. A Cristo. Poderoso eres tú. Aleluya. Jesús. Y mientras meditaba en el nombre que el Espíritu Santo de Dios dio a mi vida de este tema, Dios te cambia el nombre, gloria a Cristo. Y me llevaba a diferentes libros donde diferentes personas que Dios le cambió el nombre, gloria a Cristo. Y me puse a buscar, a investigar, a indagar, a escudriñar las escrituras de aquellos hombres y mujeres que Dios le cambió el nombre, gloria a Cristo. Pero encontré
Pastor Richard, que cuando Dios se determina a cambiarle el nombre a una persona, adoro el nombre de Jesucristo, es para darle una nueva identidad. Amen. Gloria al Señor. Es para encaminarlo en su llamado, en su propósito. Gloria al nombre de Jesucristo, porque dice la palabra del Señor que Dios no hace nada malo. Todo lo que Dios hace, lo hace bueno, gloria a Cristo. Y nada incompleto. Y nada incompleto, adora el nombre de Jesucristo. Pero la palabra cambio, gloria a Dios, se denota de una transición, de un estado inicial a otro diferente. Tiene que haber un cambio, gloria al Señor. A veces hay personas, gloria al nombre de Jesucristo. ¿Por qué Dios le cambió el nombre a Abraham? Porque Abraham no estaba caminando conforme al llamado de Jesucristo, gloria a Dios. Por eso el tuvo que cambiarle el nombre a Abraham, padre de multitudes, gloria al Señor. Y cuando Dios te cambia el nombre, Dios le cambia el nombre a un hombre, no solo le cambia el nombre a ese hombre, sino que toda su familia toma un torno diferente, gloria al nombre de Jesucristo. Porque cuando Dios le cambió el nombre a Abraham, Pastor Richard, también le cambió el nombre a Sara, gloria a Dios, a Sarai, que Sarai eras, gloria al nombre de Jesucristo, estéril. Estéril, amén. Mientras que Dios le cambió el nombre a Sara, madre de multitudes. Pero sigo con el significado de cambio. Cambio es un término que se deriva del verbo cambiar, gloria a Cristo. Y cambiar significa acción o efecto de cambiar. Aleluya. Gloria a Dios. Acción o efecto de cambio, gloria a Dios. Por eso el tema, Dios te cambia el nombre. Y me impactaba cuando buscaba los sinónimos de cambiar, de cambio, gloria a Cristo. Uno de los sinónimos de cambio es transformación. Transformación, sí es. Gloria a Dios, hay una transformación cuando viene un cambio, gloria a Dios. Cuando viene un cambio de parte de Dios para nuestra vida, hay una metamorfosis, gloria alaba al Señor. Amén, así es. Hay una regeneración, y oye esta palabra que me dio el Espíritu Santo, hay una reforma, adora el nombre de Jesucristo. Reforma trae el cambio, hay un cambio una en la vida. Una reforma es un cambio, gloria al Señor. Amén. Un cambio drástico, algo que dejó de ser para ser algo nuevo. Y eso es lo que sucede en los gobiernos, cuando trae la reforma, un cambio de leyes, un cambio de constitución, un cambio de vida. Eso mismo es lo que hace el Espíritu Santo de Dios cuando trae ese cambio en nuestras vidas. Un cambio de algo malo a algo bueno. Amén. Gloria algo a mejor. Algo excelente, excelente. Bueno, porque Dios no hace nada ni a media ni malo. Dios hace todo lo que hace, lo hace bueno. Gloria a Dios. Pero como hablamos ahorita, cuando Dios te cambia el nombre es para darte una nueva identidad, para darte una nueva vocación, gloria a Dios, para alinearte al llamado y al propósito de Dios, gloria a Jesucristo. Porque así fue que pasó cuando le dio el nombre a Abraham, que lo alineó, gloria a Cristo, a su llamado y a su propósito, donde le dijo, gloria a Dios, que será padre de multitudes. Wow. Gloria al Señor. Y en Génesis 1:31a, gloria a Dios, me gozaba cuando el Espíritu Santo ministraba y traía las conexiones, gloria a Dios, de este tema con la palabra que dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Gloria al Señor. ¿Y quién fue que te creó a ti? ¿Quién fue que te dio nombre? Gloria a Cristo. Porque viene y me dice la palabra, gloria a Dios, en Génesis 1:27, que creó Dios el hombre, que creó Dios al hombre a imagen y semejanza lo creó, varón y hembra lo creó. Entonces dice que era bueno. Aleluya. Gloria al Señor, era bueno. Pero cuando viene la caída del hombre, gloria al nombre de Jesucristo, que entra el pecado, gloria a Dios, ahí es que el enemigo entra en acción y quiere distorsionar el propósito de Dios en nuestra vida. Quiere poner piedra de tropiezo. Amén. Para sí que es. No caminemos alineados al llamado, al propósito de Dios en nuestra vida. Pero yo amo la palabra del Señor que dice, gloria al nombre de Jesucristo, en Salmo 138:8, que Jehová cumplirá su propósito en mí. Gloria al Señor. Amén.
Jehová lo cumplirá. No importa las trabas que el enemigo ponga, gloria a Dios. No imponga lo que él haga, gloria a Cristo. Jehová cumplirá su propósito en tu vida y en mi vida. Porque dice su palabra que todo lo que él vio, que todo lo que había creado era bueno. Todo. Todo lo que había creado era bueno, y que no nada más lo creó, porque dice Génesis 1:28, gloria al Señor, que lo bendijo. Aparte de que te creó, gloria a Dios, te bendijo, gloria al Señor. Y oye lo que te dijo cuando te creó, gloria a Dios: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y subyugarla. Santo. Entonces, Pastor Richard, el Espíritu Santo me ministraba. Mujeres que hay estéril, Dios no le dijo que iban a ser estéril. Dios le dijo: fructificad y multiplicaos. Gloria al Señor. Así aleluya. Que Dios te cambia el nombre en esta noche. En el nombre de Jesús. Dios te cambia el nombre en esta noche. Y dice: subyugad la tierra. ¿Sabe qué significa subyugar la tierra? Gloria al Señor. Toma el control de ella, no que la tierra tome el control tuyo. Gloria a Cristo. Amén. Adoro el nombre de Jesucristo. ¿Y por qué muchas personas están oprimidas? Gloria a Dios. ¿Por qué muchas personas están aceptando el nombre que el enemigo le ha dado en este momento, en esta tierra? ¿Cuánto ministerio que han, gloria a Dios, adoptado nombre que no es el nombre que Dios le ha dado? Así es. Gloria al nombre de Jesucristo, adora el nombre del Señor. Dios te creó, y aparte de que te creó, gloria a Cristo, te bendijo. Santo. Te bendijo, gloria al Señor, y después que te bendijo, te dijo: fructificad. Dijo: da fruto. Da fruto. Y después que dé fruto, te dijo: multiplícate. Aleluya. Multiplícate y gobierna la tierra. Porque gobierna la tierra. Gloria a Cristo. Gobierna la tierra y todo animal que está en el campo. Pero ¿por qué el Espíritu Santo? Yo le preguntaba: Espíritu Santo, ¿pero por qué tú me estás dando esta palabra cuando el tema es Dios te cambia el nombre? Por eso mismo. Porque el nombre, gloria a Dios, que tú has adoptado, que no ha sido de parte de Dios, el Señor te está dando la revelación en su palabra de que ese nombre no es el que Él te ha dado, gloria a Cristo. No es el auténtico. No es el auténtico, no es el original, gloria a Dios. No es el que viene del cielo, gloria a Dios. El nombre que muchas personas tienen se lo ha dado el enemigo, gloria a Dios. Alaba. Se han creído que son unos mentirosos. Ese no es el nombre que tu padre te ha dado. Gloria a Dios. Se han creído, gloria a Dios, como muchas personas lo ignoran y lo tienen al menos, se han creído que no sirven para nada. Gloria al nombre de Jesucristo. Se han hecho a un lado, gloria a Dios, porque quizás no tienen, gloria, son personas, porque quizás se sienten analfabetas, se sienten personas que no han tenido estudio, gloria a Dios, pero eso lo pone el enemigo en tu corazón y en tu espíritu, y usa a otra persona para mantenerte, gloria a Dios, con tu estima cabizbajo, gloria al Señor. Pero en esta noche Dios te cambia el nombre, gloria al Señor. Mi alma adora el nombre de Jesucristo. Y como un día, pastora, como estamos hablando que Dios te cambia el nombre, así mismo Dios nos cambió el nombre a nosotros. Amén. Porque un día nosotros estábamos viviendo en un mundo oscuro, en oscuridad, en tiniebla, en el pecado. Amén. Amén. Así también nosotros fuimos llamados por parte del Espíritu Santo de Dios. En esos momentos que estábamos pasando crisis, que estábamos pasando necesidades, que estábamos haciendo las cosas que no eran debidas delante de Dios. Momentos que de infidelidad, momentos que el enemigo tenía control de nuestro cuerpo, aún de nuestra mente. ¿Por qué? Porque no conocíamos la palabra de Cristo Jesús. Pero cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, nosotros somos renovados, nosotros somos nuevos. Y eso fue lo que pasó con mi vida. Amén. Dios me dio un nombre. Dios me dio un nombre, y yo sé cuál fue el nombre que Dios me dio. Cuando yo estaba pasando esas necesidades, cuando yo estaba viviendo ese mundo que no era de agrado a Dios, Dios cambió mi nombre. ¿Por qué? Porque cuando yo vine a los pies de Cristo, cuando yo hice la oración de fe, cuando yo confesé mis pecados, Dios cambió mi nombre. Me dijo: he ahí mi hijo. Gloria. ¿Por qué? Porque Señor. Dios cambia nuestro nombre. Ya yo soy hijo del Padre. Dios cambia nuestro panorama. Dios cambió nuestro panorama. Dios cambió. Y eso es lo que Dios hace. Y Dios me dio una identidad. Aleluya. Ya yo sé quién soy delante de Dios.
como esos hombres que estaban, que están escritos en la palabra de Dios. Cada uno de ellos tenían su identidad propia. Ejemplo, David. David sabía a quién le servía. David sabía quién era el Dios de Israel. Porque cuando venían los momentos de angustias, cuando venían los momentos de necesidad, David sabía a dónde ir. Él decía: mi socorro viene de Jehová. Él sabía que no venía del amigo. Él sabía que no venía del general. Él sabía que el socorro de él venía de Dios. Porque él tenía identidad. Él sabía quién era que lo había ungido desde pequeño. Él sabía quién lo había llamado. Él sabía quién era que lo estaba posicionando como Israel, como rey de Israel. Él tenía su propia identidad. Aleluya. Y son muchos los hombres que están en la palabra de Dios que tenían su propia identidad. Aleluya. Porque cuando tenemos un encuentro con Dios, Dios nos da la identidad. Pero nosotros tenemos que estar caminando en la obediencia de Dios. Aleluya. ¿Qué identidad tú tienes que tomar en esta hora? ¿Qué identidad tú tienes que poseer en esta hora? Porque hay ministerios, pastora, que aún no tienen su propia identidad. Hay líderes que aún no tienen su propia identidad. Que el enemigo le ha robado la identidad. Que el enemigo le dice una cosa. El enemigo le hace pensar otra cosa. El enemigo le hace creer que no es como Dios dijo. Le ministra lo contrario a la voluntad perfecta de Dios. Gloria y cuando el hombre de Dios tiene su propia identidad, déjame decirte algo. Por más que escuche, por más que vea, no se mueve por lo que ve y no se mueve por lo que escucha. Porque él sabe quién fue que lo llamó. Amén. Amén. Pero no importa qué le haya hecho creer a toda nuestra radio audiencia, a todas las personas que nos ven, que nos siguen, gloria a Dios. Todo lo que le haya creído lo contrario a la voluntad de Dios, en este día Dios le cambia el nombre. En el nombre de Jesús. Dios yo lo le creo. Cambia en el nombre, yo lo creo. Amén. Porque la palabra del Señor no retorna atrás vacía. Mm. Y dice la palabra del Señor que todo pasará, mas su palabra no pasará. No pasará, gloria a Cristo. Dice que la palabra de Dios se cumple en aquellos que la creen. Y yo creo la palabra de Dios. Aleluya. Yo la creo, yo la creo, yo la creo. Amén. Que tu nombre será cambiado en este día. A partir de Dios ahora. Dios te cambia en el nombre el de Jesús. Nombre. Gloria a Dios. Aquella mujer que está triste y amargada, no le crea esa mentira al enemigo. Dios te cambia el nombre en este día. Dios cambia tu panorama. Esa tristeza el Señor la convierte fuera. En gozo. En el nombre esa de Jesús. Esa tristeza el Señor la convierte en alegría. El Señor cambia tu lamento en baile, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, para gloria de su santo y su bendito nombre, porque dice la palabra del Señor que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, gloria a Dios, y que Él es el mismo ayer, hoy y siempre, gloria al nombre de Jesucristo. ¿Y cuál fue el Dios que le cambió el nombre a Abraham? ¿Cuál fue el Dios que le cambió el nombre a Sara? A Saraí, ¿cuál fue el Dios que le cambió el nombre, gloria a Dios, a Jacob? ¿Cuál fue el Dios que le cambió el nombre que por una sola vez se encuentra en la Biblia? A Salomón, gloria al Señor, gloria a Cristo. Es tu Dios, es mi Dios, el que no cambia, el que no varía, gloria al Señor. El mismo de ayer, hoy y siempre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, gloria a Cristo. Aleluya. El que le cambió aquel nombre de usurpador, gloria a Dios. Santo Jesús. Gloria al Señor. Cambió el panorama. Aleluya. Le cambió, gloria a Dios, y lo alineó al llamado y al propósito, gloria a Cristo, porque él era usurpador, gloria a Dios, cuando le cogió la primogenitura a su hermano Esaú, gloria a Cristo, y antes de que la mamá de Jacob le ofreciera ir delante de su papá a llevarle ese alimento, gloria a Dios, ya Jacob había venido donde Esaú y le dijo a su hermano: véndeme tu primogenitura, gloria a Dios. Aleluya. Mi alma adora al santo nombre de Israel. Mi alma te glorifica. Pero no importó, gloria a Dios, cuál error cometió Jacob. Gloria a Cristo. Aleluya. No importó que él le cogiera la primogenitura, engañara a su hermano Esaú, gloria a Dios. Aleluya, sí, pastora. Porque Dios cambió su panorama.
Dios cambió su historia. Es verdad, sí, que tuvo que pasar un proceso, Pastor Richard. Pasó un proceso, Jacob, gloria a Dios. Pasó un proceso, pero Dios cambió su lamento en baile, gloria a Cristo. Aleluya. Dios está, lo alineó a su llamado y a su propósito, gloria al nombre de Jesucristo. Porque dice en Génesis, gloria al Señor, cuando Esaú se enteró de que Job lo había engañado, gloria a Dios, que hasta me reí cuando, gloria a Dios, escuché, leí este pasaje de la Biblia, en Génesis 27:36. Aleluya. Gloria al Señor. Poderoso eres tú, mi Jesús. Que dice, y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado dos veces. Se apoderó de mi primogenitura y he aquí ahora ha tomado mi bendición. No fue una sola vez que Jacob engañó a su hermano Esaú, gloria a Dios. Aleluya. Pero Dios le cambió el nombre. Dios le quitó ese nombre que él tenía de suplantador, ese nombre que él tenía de engañador, gloria a Dios. Dios le cambió el nombre. Y así como Dios le cambia el nombre a Jacob, así en este día Dios te cambia el nombre. Amén, así Dios es. Dios restaura tu vida, gloria al Señor. Aleluya. Puedo ver, ay. Hay personas que Dios está tratando muy fuerte ahora mismo, pastora, con esa palabra. Personas que se decían, que se pensaba, que el enemigo pensaba que eran esclavos. Dios le está dando una mente de libre ahora. Personas que estaban atadas, Dios la liberta ahora en el nombre de Jesús. Todo espíritu de esclavitud se va ahora en el nombre de Jesús. Todo espíritu de rebeldía se va ahora porque Dios te da esa identidad ahora. Tú tienes la identidad de Cristo. Tú tienes, ay. Cuando el Hijo de Dios, cuando la persona de Dios sabe quién es en los brazos de Dios, sabe quién es en los brazos del Maestro, déjame decirte que tú no te mueves por cualquier cosa. ¿Por qué? Porque Dios te dio a ti un propósito. Dios te llamó a ti para un fin. Y hasta que ese fin no se cumpla, déjame decirte que tú no te mueves, tú no vas para ningún lado. ¿Por qué? Porque está en el propósito de Dios. Y cuando está en el propósito de Dios, el diablo solamente quiere venir a dividir, quiere venir a obstaculizar, quiere venir a que el propósito, el llamado, la palabra que soltó Dios, que salió de la boca de Dios, no se cumpla en estos días, no se cumpla en tu vida, no se cumpla en el ministerio. ¿Por qué? Porque no quiere ser esclavo. Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, Dios lo sacó, Dios lo llevó a la libertad. Pero cuando ellos llegaron, antes de llegar a la tierra prometida, ellos le dicen a Jacob, ¿para qué tú nos sacaste de nuestra tierra? ¿Para qué tú nos sacaste de nuestro pueblo? Dijeron a Moisés, era mejor que nosotros estuvieran allá. ¿Por qué? Porque ellos todavía tenían mente de esclavo, eran libres pero todavía estaban esclavos, su mente estaba esclavizada en lo que ellos estaban haciendo. Pero hoy en el nombre de Jesús, ese espíritu de esclavitud te deja ahora, en el nombre poderoso de Jesús, ser libre ahora de toda atadura, ser libre en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesucristo. Porque Jacob tuvo un encuentro con el Señor, gloria a Dios, cuando Jacob, el Señor lo llevó a aquella tierra de Betel. Jacob tuvo un encuentro del Señor antes de luchar con aquel ángel. Así es. El Señor lo había ido preparando. Gloria al Señor. Había ido alineando el camino para darle ese nuevo nombre. Wow. Poderoso. Gloria al nombre de Jesucristo. Yo no sé por el camino que tú has ido atravesando, que Dios te ha ido llevando, que el Espíritu Santo de Dios te ha ido dirigiendo, porque dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo de Dios es el que nos dirige a toda verdad y a toda justicia, gloria al nombre de Jesucristo. Aleluya. Pero Dios está alineando el camino, gloria al Señor. Dios está allanando, Dios lo está alineando a su voluntad, a su propósito. Y siento el fuego de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y así siento como el Espíritu Santo de Dios está impactando. Gloria al nombre del Señor, porque déjame decirte que hubo oposición para que esta palabra llegara. Gloria al Señor, hubo oposición para que esta palabra, teca mayo soya, llegara a ti. Gloria a Dios, adoro el nombre de Jesucristo, porque el enemigo sabía que esta palabra iba a traer efecto, porque el enemigo sabía, gloria al nombre del Señor, que cuando haya amasota mayo, que haya, cuando tu corazón, gloria a Dios, escucha esta palabra, tu alma se iba a alinear a la palabra del Señor. Aleluya. Y por eso el enemigo, gloria a Dios, trajo oposición.
para que esta palabra nos llegara. Aleluya. Pero al Dios Todopoderoso, al cual nosotros le servimos, gloria a Dios, no tiene nada desapercibido. Él sabía que habían personas que necesitaban escuchar esa palabra de parte de Dios que salió, de que viene directamente del cielo para conectarte, gloria a Dios, de nuevo con tu Creador, para conectarte de nuevo con tu Hacedor, gloria al nombre de Jesucristo. Y Dios te cambia el nombre en este día. Amén, así es. Gloria al nombre de Jesús. Hay muchas personas que Dios le está cambiando el nombre, pastora. Aleluya, yo lo creo, sí, pastor. Hay muchas personas que el enemigo lo ha querido tener, que lo tenía acorralado. Aleluya. Lo tenía sin fuerza. Lo tenía pensando cosas que no tenía que pensar. Incluso muchos hermanos dentro de la iglesia que no tenían su identidad. Tenían otra identidad falsa, otra identidad que no eran de ellos. Pero a través de esta palabra que usted está dando, a través de estas revelaciones que usted está dando, el Espíritu Santo de Dios cambia su identidad en este día, en el nombre de Jesús. Así como Jacob, Dios le cambió el nombre. Así como aleluya, así como Abraham, Dios le cambió el nombre. Así mismo Dios te cambia el nombre. Como un día no lo cambió a nosotros el nombre, ese nombre Dios te lo cambia. Dios te lo cambia en el nombre poderoso de Jesús. Ahí donde tú estás, levanta tus brazos y dile: Espíritu Santo de Dios, cambia mi nombre, cambia la necesidad que yo estoy pasando. Míralo, por lo que yo estoy pasando, las angustias, los problemas, en el nombre poderoso de Jesús, porque hay un cambio en tu vida cuando tú depositas toda tu confianza en el Espíritu Santo de Dios. Cuando tú sabes depender solamente de Dios, automáticamente sucede cosas grandes, porque dice la palabra de Dios, cuando el Espíritu de Dios está en ti, hay gozo, hay paz, libertad. Hay libertad, hay alegría. Y eso es lo que Dios quiere traer en nuestra vida, eso es lo que Dios quiere traer en nuestro, en nuestro entorno, en nuestra familia. Aleluya, en el nombre poderoso de Jesús. Así que Dios trae un cambio en tu vida. Puedo ver familias que son cambiadas, puedo ver familias en el espíritu que pueden ser cambiadas en el nombre poderoso de Jesús. Familias que han pasado por necesidad por mucho tiempo, familias que se han sentido acorraladas, pero déjame decirte que el regalo de Dios vino a tu vida. Déjame decirte que Dios no se ha olvidado de ti. Hay personas que pensaban que Dios se había olvidado de ti, pero no, Dios no se ha olvidado de ti. Dios se está tratando, Dios está obrando a tu favor. Aleluya. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria a Dios, santo eres tú. Y puedo escuchar en mi espíritu, Pastor Richard, cómo hay personas que el enemigo le ha puesto. Mira el cojo, mira el ciego, mira la divorciada. No lo mira reciba. La viuda, no lo reciba. Dios te lo cambia. Dios te cambia el nombre por mi hija, nombre. Por mi hijo, mi amado. Aleluya. Dios te cambia el nombre. Puedo escuchar en el espíritu, mira la amargada, mira el frustrado, gloria al Señor. No lo reciba. No lo reciba. No lo reciba. Gloria al nombre de Jesucristo. Mentira del diablo. Mentira del enemigo. Dios te cambia el nombre en esta hora, en el nombre poderoso de Jesucristo. La palabra no te dice a ti que tú eres, que tú vas a ser un enfermo. La palabra dice de que por sus llagas tú fuiste curado. Gloria al Señor. La palabra no dice, gloria a Dios, que el enemigo va a tener control de ti. Dice la palabra del Señor que las llaves, que las puertas del Hades no van a prevalecer en tu contra. Aleluya. En el nombre poderoso de Jesucristo. Dios te cambia el nombre. Amén. En este día. Aleluya. Dios cambia tu nombre en el nombre poderoso de Jesucristo. Pastora, Dios cambia el desierto que están pasando por su tierra prometida. Amén. Aleluya. Amén. Muchas personas que están pasando por desierto, pero Dios la lleva a su tierra prometida. A su tierra prometida. Dios le cambia el nombre. Dios cambia el panorama. Dios trae reforma. Hay una gloria al nombre de Jesucristo. ¿Cuál fue la palabra que dijimos ahorita, Pastor Richard? Gloria a Dios. La identidad. Sí, no, pero hay una gloria al nombre del Señor. Padre, gracias. Aleluya. Hay una metamorfosis. Hay una metamorfosis. Yo no sé cuánto de ustedes saben los stages de la metamorfosis, gloria a Dios. Aleluya. El que quizás hoy te ve como que no vales nada, el que quizás hoy te ve como que tú te arrastras, gloria al Señor. Aleluya. Porque el gusano primero se arrastra, gloria al nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Pero van pasando las estrellas y la última estación del gusano es que se convierte en mariposa. Y la mariposa es un insecto bien precioso, que vuela, vuela y vuela y todo el mundo quiere agarrarlo. Aleluya.
Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria a Aunque Dios. Tú te estés arrastrando hoy, Dios te cambia el nombre y vas a volar. Amén. En el nombre poderoso de Jesucristo. Yo así lo creo. Sí, pastora, porque Jacob, usted dio el significado del nombre de Jacob. ¿Es verdad que engañador, sí? Engañador, usurpador. Así mismo, las demás personas le quieren traer esos nombres, esos apodos, a los mismos hijos de Dios, a las mismas personas que estamos en las iglesias. Gloria a Jesús. Pero Dios nos cambia el nombre. ¿Por qué? Por su palabra. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vivimos la palabra, cuando nosotros vivimos lo que nosotros creemos, hay un cambio genuino. Amén, gloria a Dios. Amén. Y eso es lo que Dios quiere, que tú y yo cambiemos, que tú y yo tomemos las riendas que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Qué Dios ha puesto en tus manos? ¿Qué Dios ha puesto en tus manos? ¿Qué Dios ha dicho? ¿Qué Dios ha declarado de su boca que tú vas a hacer por este tiempo? ¿Estás tú creyendo en la palabra que Dios ha depositado en tu espíritu? ¿Estás tú viviendo en la palabra que Dios ha declarado? ¿Estás tú caminando al propósito que Dios ha dicho para tu vida? Aleluya. ¿Lo estamos haciendo? Aleluya. Dios quiere cambiarlo. Dios quiere darnos esa identidad. Pero tú y yo somos los responsables de caminar, de hacer la voluntad de Dios para nosotros poder poseer lo que Dios nos ha dado en nuestras manos, lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Gloria a Jesús. Pero tenemos que creerlo, tenemos que vivirlo, tenemos que anhelarlo, tenemos que ir a la presencia de Dios, porque cuando tenemos identidad nosotros sabemos quiénes somos. Cuando tú y yo tenemos identidad de quiénes somos delante de Dios. Aleluya, gloria a Cristo. Así también vemos como el Señor le cambió el nombre al apóstol Pedro, gloria a Dios. Adoro el nombre de Jesucristo. Él le dijo, ya no será más pecador de hombre, pescador de peces, vas a ser pescador de hombre, gloria a Dios. A partir de ahora, a partir de hoy. Ya no se llamaba más Simón, sino Pedro. Y me encanta el significado de Pedro, gloria a Dios. Aleluya. El significado de Pedro es una piedra, es una roca. Una roca que no se mueve. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Quién es tu roca? Jesucristo. ¿Quién es mi roca? Jesucristo. Aleluya. Pero el Señor le cambió el nombre a Pedro, gloria a Simón, por Pedro, gloria al Señor. Porque el nombre que tenía Pedro antes de Simón, gloria a Dios, no era un nombre, gloria a Dios, que se alineaba al llamado y al propósito que Dios tenía para con él. Gloria al nombre de Jesucristo. Y por eso Dios tiene que hacer cambio. Por eso Dios tiene que darnos un nuevo nombre, gloria al nombre de Jesucristo, porque el nombre que tenemos y que llevamos no se alinea al propósito por el cual Él nos creó. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Y por eso también Dios le cambió el nombre, gloria a Dios. También la reina Esther, Pastor Richard, gracias Espíritu Santo. De la reina Esther que Dios le cambió el nombre. Cuando ella vivía con su tío, gloria a Dios, una doncella preciosa. Aleluya. Era ella, pero Dios le cambió el nombre cuando la llevó a aquel palacio de rey, gloria a Dios. Santo, alaba, aleluya. Santo, Dios le cambió el nombre. Así que Dios te cambia el nombre en este día. No acepte el nombre que te ha puesto el mundo, que te ha puesto Satanás y los demonios por circunstancias de la vida. No acepte en ningún nombre que no venga de Dios, que no venga del Espíritu Santo, que no venga directamente del cielo, que no esté en la palabra, gloria al nombre de Jesucristo. Apodérate de su palabra, apodérate de su promesa, gloria al nombre del Señor, porque el Espíritu Santo me ministraba. Jacob recibió el nombre por Israel, pero Jacob luchó. Claro, hay que luchar para recibir las bendiciones. Jacob luchó, gloria a Dios. Luchó y fue marcado. Fue marcado, una marca. Aleluya. Él luchó, él peleó esa bendición. Él la peleó. ¿Por qué? Porque sabía lo que había hecho. Él sabía que él no estaba viviendo bien. Él dijo, yo quiero un cambio, yo quiero una transformación. Ya yo no quiero seguir con este pasado. Yo quiero algo nuevo. Y dice que él peleó, él luchó. El ángel subía, tú no te vas. Porque él peleó su lucha, él peleó. Él quería recibir esa bendición. Porque él sabía que había una bendición de parte de Dios. Y eso es lo que Dios quiere en este día. Déjame decirte mujer, déjame decirte hombre. Este es el día, este es el momento que tú tienes que pelear tu bendición.
Yo no sé cuál bendición es que tú tienes que pelear, pero déjame decirte que este es el momento, esta es la hora. Arrebata tu bendición, pelea tu bendición, pelea la bendición por tu casa, pelea la bendición por tu matrimonio, pelea la bendición por tus hijos, pelea la bendición por tu ministerio, pelea la bendición por tu alma. Aleluya. Aleluya. ¿Qué tú estás esperando de parte de Dios? Aleluya. ¿Qué Dios te ha prometido? Gloria a Jesús. ¿Qué Dios te ha ofrecido? Que aún tú no has visto esa bendición de parte de Dios. Gloria a Dios. ¿Qué le está pasando? ¿Qué fue lo que pasó con Jacob? Dice que Jacob peleó. Y él dijo, hasta que tú no te vayas, hasta que tú no me bendices, tú no te vas. Tú no te vas. Y dice que él luchaba y él luchaba y él luchaba. Pero hasta que él no consiguió lo que él quería. Aleluya. ¿Y cuál fue la bendición? Dice Génesis 32. Que le cambió el nombre, aleluya. Cambió el nombre. Dice aleluya. Génesis 32, gloria al nombre de Jesucristo. Y cuando Génesis 32, 25. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Amén. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Aleluya. Así Dios te dice, ¿cuál es tu nombre? Aleluya. ¿Cuál es tu nombre en este día? Gloria a Dios, mi alma te alaba. ¿Cuál es el nombre que te ha puesto la sociedad? ¿Cuál es el nombre, gloria a Dios, el sobrenombre, el apodo que te ha puesto tu familia, gloria a Dios? ¿Cuál es tu nombre, gloria a Dios? Porque el ángel le dijo, gloria a Dios, no dice el nombre del ángel, no lo recuenta. Traté de investigarlo y no pude encontrarlo. Aleluya. El nombre de aquel ángel que Jacob luchó, era un ángel de parte de Dios, gloria a Dios. El ángel de Jehová. Aleluya. El ángel de Jehová. Aleluya. Gloria al, y el varón dijo, no se dirá más tu nombre. Oye, no se va a decir más ese nombre que te dio la sociedad. No se va a decir más ese nombre, gloria al nombre de Jesucristo, que el enemigo ha ministrado a tu corazón, a tu mente, a tu espíritu, el nombre que tú te has creído, gloria a Dios, que no es el nombre que Dios tiene para ti. Aleluya. No se va a decir más ese nombre, gloria a Dios. Porque cuando Dios llega, hay cambio. Amén. Cuando Dios llega, hay transformación, gloria al nombre de Jesucristo. Hay sanidad, hay milagro. Y eso fue lo que pasó con Jacob aquel día cuando luchó con el ángel, gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Espíritu de Dios. Y le dijo, no se dirá más tu nombre, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Aleluya. Gloria al nombre de Jesucristo. Poderoso eres luchó, tú, Jesús. Jacob luchó con aquel ángel y venció. Amén. Venció. Amén. Gloria al nombre del Amén. Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a estar orando. Hay muchas oraciones, muchas peticiones. Vamos a estar orando ahora en breve. Gloria a Dios. Hay muchas personas que están entrando nuevas. La vamos a bendecir. Saludamos a la hermana Miguelina, la hermana Zuleina, Línea, Zuleika, Roque. Son muchas las oraciones que hay, muchas las peticiones. Gloria por ahí a Jesús. Un 911, pastora. Yo puedo ver ahí que está escrito una persona, una hermana que dice que la van a despojar, que la van a sacar de su apartamento. Gloria Así a Jesús. Así que vamos a estar orando en esta noche para que sea el Espíritu Santo de Dios teniendo todo bajo control. Gloria a Dios. Yo sé que Dios tiene todo bajo control, mi niña. Dios tiene bajo control todo. A ti no te van a sacar de ese apartamento. En el nombre de poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Así mismo es, Mari. Gloria a Dios. Tú sientes la presencia de Dios. Yo sé que Dios, ahí donde tú estás, Mari, levanta tus dos brazos. Ay, recibe ese fuego de parte de Dios. Aleluya. Recibe la presencia de parte de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. En el nombre poderoso de Jesús. Lulu Luna, oración por mis hijos. Estamos en breve, estaremos orando también por los hijos, aleluya, por la familia, en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo de Dios, gracias por Mari, gracias por Fernando, Padre, dale esa paz que él está esperando. Espíritu aleluya, Santo de Dios, sí, presento Señor a Yesenia Rodríguez. Espíritu Santo de Dios, que sea tu Santo Espíritu, Padre, tocándola ahí donde ella está. Espíritu Santo de Dios, llénala de tu presencia, llénala de tu fuego, en el nombre poderoso
poderoso de Jesús. Que sea tu Santo Espíritu, Padre, ahora arropando, llenándola, Padre. Llénala de tu poder, llénala ahora, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, declaramos los cielos abiertos a favor de Mari ahora, en el nombre de Jesús. Mari, recibe esa presencia, recibe esa llenura, recibe ese fuego de parte del Espíritu Santo de Dios. En el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo de Dios, todo viento contrario ahora lo cancelamos, lo atamos, lo echamos fuera, lo hacemos inoperante ahora, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, oramos por toda deuda ahora, cancelación de deuda ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo de Dios, que seas tú cancelando ahora toda deuda, Padre, en el nombre de Jesús. Mira esos yugos de deuda, Padre, ahora, Padre, esos yugos de deuda que no permite que la persona, Padre, descanse, que no permite que las personas puedan dormir, ahora cancelamos todo espíritu de deuda ahora, en el nombre de Jesús. Ser libre ahora, ser libre ahora, ser libre ahora, recibe ese milagro de parte de Dios, en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, por arrepentimiento, aleluya. Está por orar, está pidiendo Ivón, en el nombre poderoso de Jesús. Ay, 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 por restauración familiar, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, mi esposo y yo ahora nos unimos en un mismo espíritu, en un mismo clamor, en una misma oración. Padre, que seas tú ahora, Padre, ahora, 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 restauración. Restaura la familia ahora, restaura los hogares ahora, Padre, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, que sea tu Santo Espíritu, Padre. Mira esa mujer que está rebelde, o ese hombre que está rebelde, o ese hombre que se ha ido de la casa, Padre, que seas tú trayéndolo, Padre, cambiado, tú trayéndolo transformado, Padre, seas tú trayéndolo, Padre, en otro cambio, papá, en el nombre poderoso de Jesús. Toda la gloria es tuya, toda la honra es tuya, Señor Jesús. Te adoramos, te alabamos, te bendecimos, Padre. Gracias por cada amigo, gracias por cada hermano que está conectado, Padre. En el nombre de Jesús, bendecimos a Ivón, Padre. En el nombre tuyo, Padre. Ivón, recibe ese milagro de parte de Dios. Recibe ese milagro de parte de Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo de Dios, yo te pido que tú toques a Ivón donde quiera que ella esté ahora, Padre. Recibe, mi Ivón. Recibe, 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 recibe. En el nombre poderoso de Jesús, recibe. Recibe esa unción fresca, recibe ese fuego ahora, ahora, ahora que quema, ese fuego que arde ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, gracias por Marino, Pariano, Padre, en el nombre de Jesús, por Miguelina, Padre, te la presentamos, por cada uno de los que está conectado, Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, que seas tú, Padre, cambiando los corazones, cambia los corazones, Padre, cambia los pensamientos, en el nombre poderoso de Jesús. Mira, Padre, que estamos pidiendo ahora, estamos orando por sanidad, pastora. Aleluya. Puedo ver ahora milagros, milagros, milagros. Aleluya. Ponte la mano en los oídos. Hay Aleluya. Personas que tienen problemas de audición. Hay personas que tienen problemas de audición. En el nombre poderoso de Jesús, ahí donde tú estás ahora, si me estás viendo, si me estás escuchando a través de la radio, si me estás escuchando a través de las redes, si me estás viendo a través de YouTube Aleluya. O de Instagram, ponte tus manos en tus dos oídos. En el nombre poderoso el nombre de Jesús. Jesús, puedo ver milagro ahora, milagro espontáneo. Aleluya. Ahora mismo recibe ese milagro de parte de Dios. Dios pone tímpano nuevo, Dios pone audición nueva, en el nombre poderoso de Jesús. Por tu llaga, por tu llaga, por tu llaga, recibe esa sanidad, recibe ese milagro, en el nombre poderoso de Jesús. Estamos orando por cáncer, quistes se van en el nombre de Jesús. Ahora todo quiste se va en el nombre de Jesús. Todo cáncer que ha querido obstaculizar tu cuerpo, ahora en el nombre de Jesús. Cáncer en el hígado, fuera en el nombre de Jesús. Pa, que está, mamá, cáncer en el páncreas, fuera en el nombre poderoso de Jesús. Ser libre, en el nombre de ser Jesús. Libre, ser libre, ser libre. Se rompe. Están abiertos, camanso. Los cielos están abiertos. Este es el momento, esta es la hora que el Señor ha preparado para tu milagro. Este es el momento que el Señor ha preparado para cambiar tu nombre, para cambiar tu atmósfera. Gloria a Dios. En el nombre poderoso de Jesucristo, ahí donde tú estás, gloria al nombre del Señor. Cierra tus ojos, levanta tus manos y conéctate, gloria a Dios. Yo sé que está conectado a través de las redes, pero conéctate con nosotros en el Espíritu, gloria a
vidas al Señor. Conéctate, calora sotamaya, y puedo ver cómo los yugos se están pudriendo, pastor, carabasatamaya, porque dice la palabra del Señor que el yugo se pudre por causa de la unción, gloria a Dios. Aleluya. Cuando el Espíritu Santo de Dios viene y sopla ese viento fresco en tu vida, nada puede quedarse igual. Ay, adoro el nombre de Jesucristo. Recibe, ahí está el fuego. Ay, ya no te llamarán más ese nombre. Ya no te llamarán la triste, la amargada, la viuda. Ya no te llamarán la desamparada. Gloria al Señor. Ya no te llamarán más ese nombre. Gloria al Señor. Aleluya. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Oh, aleluya. Marlene. Recibe ese milagro de parte de Dios. Estamos declarando liberación. Estamos declarando liberación sobre tu vida en el nombre de Jesús. Tu familia llegará a los pies de Cristo. Todos vendrán a los pies de Cristo. Recibe ese milagro de parte de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Ay, yo no sé si tú estás sintiendo lo que aquí está pasando, pero hay una presencia muy poderosa. Hay una presencia de parte de Dios. Los cielos se abren a tu favor. Hay cielos que se abren a tu favor. Lo que te impedía que tú orara ahora se rompe. Cae ahora en el nombre de Jesús. Hay un espíritu de un ayuno. Hay un espíritu de avivamiento. Hay un espíritu de oración. Recíbelo en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús te damos gloria. En el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios. Gracias. Carmen, recibe, Carmen. Recibe. Dios cumple. Esa promesa que tú estás esperando, Dios te la da. Dios cumple su promesa en tu vida, Carmen. En el nombre de Jesús. Rita, recibe ese milagro. Rosa, recibe ese milagro de parte de Dios. Aleluya. Qué bueno es Dios. Aleluya. Aleluya. A los radioyentes, a los radioescuchas que nos están escuchando a través de la voz de un remanente, aleluya. Reciban un abrazo fuerte de parte del Espíritu Santo de Dios. Ahí donde tú estás, tal vez nos estás escuchando a través de la radio o tal vez nos estás escuchando a través del teléfono. Déjame decirte que Dios no se ha olvidado de ti. Déjame decirte que Dios no te ha dejado solo. Tú eres valioso en los brazos de Cristo. Hay momentos que te ha llegado la debilidad. Hay momentos que te ha llegado la tristeza. Pero en el nombre poderoso de Jesús, tú eres. Renueva tu fuerza ahora, recibe fuerza ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Toda la gloria y toda la honra es tuya, aleluya. Oh, sí, Espíritu Santo. Ay, Dios, aleluya. Gloria a Dios, no nos queremos ir, pero hay una presencia muy fuerte. Ay, pero tenemos que cumplir con los compromisos, aleluya. Así que si este tema y este programa te ha bendecido, vamos a compartirlo con otras personas, vamos a compartirlo con los diferentes grupos que tenemos, gloria a Dios. Vamos a suscribirnos a nuestro canal, aleluya, en lavozdeunremanente.com. Comparte, suscríbete, aleluya, en La Voz de un Remanente, gloria a Dios. Vamos a suscribirnos. Este ministerio no pide ofrenda. Este ministerio no está haciendo nada. Solamente te estamos pidiendo que te suscribas a nuestro canal para así nosotros poder llevar las bendiciones a otros países, a otras ciudades, a otro estado. lavozdeunremanente.com. Y también puedes suscribirte a los pastores Richardson y Minoli Asenjo a través de YouTube. Amén, gloria al Señor. Todas aquellas personas que quieran hacer un acto de fe, gloria a Dios, antes de despedirnos, gloria al Espíritu Santo de Dios, aquellos que nos escuchan a través de la radio, La Voz de un Remanente, aquellos que nos escuchan a través de Mistler, aquellos que nos escuchan a través de TuneIn, gloria a Dios, y todos aquellos que nos están mirando, gloria a Dios, y quieren reconciliarse con el Señor, y aquellos que por primera vez quieran rendirse y entregarse al Señor, este es el momento. Vamos a orar por ti en esta hora, vamos a guiarte en oración. Si ha tomado esta decisión, te decimos que esta es la mejor decisión que tú puedas tomar en toda tu vida, que es de venir a los pies de Cristo. Amén. Gloria al nombre del Señor, y te vamos a guiar en oración. Señor Jesús, venimos delante de tu presencia. Venimos con corazones contristos y humillados, Padre, arrepentido. Inscribe nuestro nombre en el libro de la vida. Perdona mis pecados, mis culpas, mis ofensas. Padre, inscribe mi nombre y no lo borre nunca más. Te entrego mi mente, cuerpo, alma y corazón. Que sea la voluntad tuya cumpliéndose en mi vida. En el nombre de Jesús, se hiciste esta oración, gloria al nombre del Señor, y hay una iglesia cerca, te sugerimos que te congregues para que, gloria a Dios, sea dirigido y nutrido por la palabra de Dios, gloria al Señor.
Amén. Pastor Richard. Y mañana estaremos conectados en la línea de teléfono, en la línea de oración, a partir de las 5 a.m. Todos los martes y los viernes a las 5 a.m. Te esperamos. Cristo viene pronto. Así que comparte este video y nos despedimos. Se despiden tus pastores. Minoli Asenjo. Y Richardson Asenjo. Así que nos vemos el próximo jueves. Bendiciones.